it is spotted. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy José, un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hablar sobre el nuevo evento de Rainbow Six, ya que como habréis visto en el vídeo, se viene el evento de la Casa de Papel de Netflix, de la serie de Netflix, ¿vale? Este evento ya sabéis que se filtró hace mucho tiempo, las skins, y vamos a ver ahora qué es lo que nos vamos a encontrar en ese evento. Supongo que será un modo rehén un poquito modificado, así que vamos a ver lo que nos dice. Dice, nuevo evento en el juego, la Casa de Papel, ¿vale? Casa Papá en la serie, para aquellos que no lo hayáis visto, dice: hay un problema en el banco. Han tomado a alguien como rey y su seguridad depende de ti. El atraco está en marcha y la tensión está alcanzando un punto crítico. Como primera colaboración de Rainbow Six Siege con Netflix, te ofrecemos un breve evento que lleva el nombre de la célebre serie, en español, La Casa de Papel. El evento estará del 20 al 25 de noviembre. ¿Qué es lo que viene en este evento? ¿Vale? Dice: reglas del atraco. El evento Casa de Papel es una partida clásica en modo rehén, donde atacantes y defensores deben luchar por un rehén ataviado con la icónica máscara y el mono rojo de la serie. Ivana y Vigil también vienen equipados con el mismo atuendo, por si quieres jugar con ellos. Los bundles, ¿vale? ¿Qué bundles son los que vienen? Dice, podrás comprar el conjunto completo de elementos para Ivana y Vigil durante el evento en la tienda del juego, donde estará disponible aproximadamente por un año. ¡Ojo! ¡Un año! El bundle atraco de Ivana incluye el uniforme mono rojo, el accesorio de cabeza envalentonado y la apariencia Casa de la Moneda para el arma tipo 89. El bundle cómplice de Vigil contiene el uniforme mono rojo, el accesorio de cabeza sin nombre, el amuleto el surrealista y la apariencia Casa de Papel para el arma K1A, ¿vale? Pero no se queda aquí porque también pone aquí en rojo, en grande, prepara tu atraco e invita a tus amigos, ya que este fin de semana todos pueden acceder gratis al juego completo, incluidos todos los mapas y modos. Así que también hay fin de semana gratuito de Rainbow Six Siege invitando a nuestros colegas. Así que chavales, este sería el nuevo modo de Rainbow Six que supuestamente saldrá mañana, 20 de noviembre, no, hoy es 19, sí. Saldrá mañana hasta el 25, así que si Dios quiere, mañana lo probaremos en directo. Chavales, dejadme en la caja de comentarios qué os parece este nuevo modo. Como siempre, dejar un buen like para apoyar al canal, suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en los próximos vídeos directos. Un saludito y hasta otra.